Una pregunta que se harán los historiadores. ¿Por qué quienes tienen mayoría no pueden hacer las cosas con pulcritud? Porque su problema para la mayoría no es vencer. Ahí tienen los votos. La aritmética no falla. Pueden tener la reforma que quieren con sus votos. ¿Por qué no hacerlo como debe de hacerse? ¿Por qué no respetar el reglamento? ¿Por qué hacerlo a la mala? ¿Qué necesidad tienen de hacerlo así? Ayer escuchamos al presidente de la Comisión de Energía diciendo es que quieren retrasar la discusión. Para él su discusión ideal de estas leyes importantes son 4 horas. En 4 horas se agotó el debate. Bendita, bendita su mecanismo que le permite, pero con esto no estamos ayudando a nadie. Si hay un consenso es que estamos discutiendo la reforma más importante para el país en décadas. ¿Cuál es la importancia que le están dando para eso? ¿Por qué no buscan convencer a la población? Decía el senador Ríos Peter, enseñó algunas encuestas. Es cierto, la sociedad no ha hecho suya esta reforma. Un problema para la mayoría no es vencer, insisto, el problema para la mayoría es convencer. Y como lo están haciendo, en lugar de convencer, cada vez están haciendo lo contrario. Están generando la convicción de que estas prisas, de que este apuro es para sacarlo no bien, no con pulcritud, sino sacar esta gran reforma como sea. Como sea, a la limón no importa, tienen los votos, lo hacen como sea. Y eso me parece que no habla bien del poder legislativo. La verdad es que no han medido, no han medido el costo para el poder legislativo mexicano el hecho de que se estén aprobando reformas de esta manera. Y en donde el canal del Congreso es para masoquistas, verdaderamente para masoquistas, en donde todo lo único que no está, lo que no está es debate. No existe debate. Hay bateo automático de todas las propuestas, de todos los puntos de vista y no hay debate. Y la sociedad mexicana, ¿cómo se va a enterar de esto si los legisladores rehúyen a una real discusión de las cosas? A mí no puedo acompañar el proyecto de convocar un periodo extraordinario cuando lo que vio la sociedad mexicana en las comisiones del Senado es lamentable. No hubo discusión, todo se decidió en otro lugar. Miren, yo no voy a estigmatizar los acuerdos, los diálogos en privado, público, así es la política, ahí se acuerda. Lo que sí no puedo acompañar, lo que sí cuestiono es que tengamos este desdén por la institución, por los órganos de la institución y que en lugar de dar una discusión en comisiones pueden haber platicado en distintas mesas, llegado a acuerdos, eso se puede. Lo que no puede hacer es denigrarse el trabajo en comisiones. Y díganme qué se resuelve en la comisión, un solo punto que se haya resuelto en la comisión. Lo único que se ve es legisladores convertidos en simples mirones, en avaladores de cosas. Eso no es correcto. Pueden estar convencidos los legisladores, muy bien, pues que den el debate y sea el camino de las ideas. Ha sido muy poco pulcro y no podemos acompañar esto así. Por supuesto, hay cosas de fondo que merecen una reflexión. Nosotros desde la izquierda hemos defendido, la opción es fortalecer a Pemex. No queremos que siga la política energética como hasta ahora. Pero a Pemex no le hemos dado la oportunidad de ser la gran industria nacional. Ha sido caja chica, ha sido invadida de corrupción, ha sido todo menos la gran empresa, no le hemos dado las condiciones para que sea. Y ahora la van a prácticamente acabar con esto porque sabemos que esa va a ser el gran costo de la reforma. Hay un antes y después de esta reforma y no lo estamos tomando con la seriedad debida. En la petición, por supuesto, es que esto sea discutido con la seriedad que se requiere en las comisiones del Senado. Yo soy de los que pienso que nunca hay que abandonar la plaza, que aún siendo minoría tenemos que dar el debate aún en situaciones adversas, que la gran fuerza que no nos pueden quitar a los legisladores es la voz.
Y en ese sentido, me hubiera quedado yo, si hubiera sido mi decisión, a debatir, así sea en esas pésimas condiciones. Pero nadie puede estar orgulloso, nadie puede avalar lo que vimos ayer, el espectáculo que vimos ayer, en donde lo único ausente fue el debate y ha sido la constante. Démosle altura al poder legislativo, démosle su gallardía al poder legislativo. Es un poder clave de la República, no simplemente un avalador de cosas que, insisto, no va y no creo que ningún legislador haya venido a serlo, a ser representante popular o ser representante de sus estados para simplemente hacer o ser convidados de piedra y simplemente batear todo con una mayoría de votos que, insisto, tienen. La invitación a la mayoría es hágalo públicamente. Y una cosa fundamental, fundamental, yo, en mi opinión, aquí hay posiciones encontradas. De mí nunca oirán la descalificación de traidores por pensar distinto. Entiendo que hay algunos que legítimamente piensan que esta apertura desproporcionada del sector energético mexicano servirá al país. Yo discrepo, pero al menos, y además las mayorías tienen derecho a decidir en los órganos legislativos. Eso no lo cuestiono. Pero entonces tiene que haber convicción democrática de todas las partes. Y así como se puede aceptar que tengan mayoría en un órgano legislativo y tengan el derecho a decidir en sus, de acuerdo a sus convicciones, también tienen que tener la convicción democrática para respetar la ley y la Constitución. Y la Constitución en el artículo 35 dice que los ciudadanos tienen el derecho a decidir en una consulta popular si se cumplen los requisitos. Se pide 1,600,000 firmas. Para ello vamos a tener firmas de sobra y ahí vamos a ver quién tiene convicción democrática. Por una parte, aceptar que la mayoría en las cámaras puede decidir, pero también que se respete la Constitución y que la última palabra la tenga la sociedad mexicana, la tengan los ciudadanos en votación si se cumplen los requisitos. Porque entonces sí, qué doble moral, qué doble cara, que lleguen y en una parte digan, somos mayoría, déjenos decidir, así sea de manera poco limpia, sin pulcritud, violando el reglamento, porque además existe la frase cínica. No sé si han escuchado la frase cínica de que todo lo limpia el Pleno. Toda falla en el reglamento la limpia el Pleno. Entonces, ¿para qué tenemos reglamento si con que el Pleno vote a favor, entonces ya nadie, ya el reglamento no tiene ningún sentido? Pero esa es la frase cínica de todos. ¿Para qué te preocupas en cumplir el reglamento si el Pleno con su voto lo avala todo, lo limpia? Es Cloralex de cualquier problema de procedimiento. Pero vuelvo al punto importante, Los demócratas aceptamos que la mayoría puede decidir en los órganos de representación si tienen los votos. Ok, pero se tiene que aceptar la ley, es parte de la convicción democrática. Y la Constitución le otorga ese derecho a los ciudadanos, el derecho de la consulta popular. Y quiero decirles, ¿para qué ayudaría un debate de altura sobre este tema? ¿Para qué ayudaría que diéramos un gran debate de altura, de argumentos, para convencer a la sociedad? Para que todos den sus argumentos a la sociedad, apostemos a convencer a la sociedad, cada quien con sus propias convicciones, y que a final de cuentas se cumpla la Constitución y en el año 2015 hagamos que la reforma más importante del país en décadas, quien tenga la última palabra sea el pueblo, sean los ciudadanos, no como concesión, sino como ejercicio de un derecho ya reconocido y establecido en la Constitución. Así me parece que sería demostrar que lo hacemos pulcramente y con democracia. No podría decir que el debate ha dejado que desear en reforma energética, porque es lo que no ha habido, no ha habido debate. ¿Por qué voy a votar en contra? Porque esta reforma de tal trascendencia no puede pasar sin el debate, sin la discusión. Gracias.